Este jueves a las 7 de la noche, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la escritora Magaly Velasco Vargas y la artista plástica Leticia Tarragó presentarán en el Foro Juan Vicente Melo su libro conjunto Rodrigo y el Gran Elefante. La autora Magaly Velasco compartió que el libro infantil está compuesto por 4 cuentos pensados para niños en etapa de prelectura en compañía de sus padres, que al final tienen una pregunta que invita al diálogo, reflexión e imaginación. La necesidad de otorgar, sobre todo a nuestro estado en este momento tan devastado en el que nos dejaron, una aportación a través del arte a los niños de Veracruz, y es por ello que recurrimos a la editora de gobierno, quien nos abrió las puertas, y que esperamos que este libro se encuentre en todas las bibliotecas de Veracruz. La ilustradora y coautora Leticia Tarragó reconoció el cuidado de la edición por parte de la editora de gobierno para el cuidado del texto y las imágenes. Parte de mi obra yo la dedico mucho a los niños, porque siento que un niño bien educado no le va a dar problemas después al gobierno. Pienso que es un niño que va a crecer y sus inclinaciones van a ser hacia el bien, no hacia el mal, como muchos programas de televisión que hacen al contrario. Entonces creo mucho en la infancia, en que el niño que tiene las armas para crecer, pues va a crecer bien. Jorge Aces, RTV, más noticias.